Señoras y señores, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en F Radio. Soy Junior Muñiz. Esto es F Radio, radio en tu red social. Gracias por estar siempre pendientes de lo que hacemos acá con mucho cariño y mucha responsabilidad. Vamos a hablar hoy sobre el caos que impera en el Departamento del Trabajo. Colapsa Cuba otra vez. Colapsó el sistema de la plataforma de PUA, que es el programa federal de asistencia por pandemia a personas desempleadas. La Cámara de Representantes finalizó o hizo un paréntesis en la investigación de las pruebas COVID-19 y ahora se apresta a investigar las razones por las cuales se desconchufló el famoso PUA, la plataforma de la asistencia por desempleo pandemia del Departamento del Trabajo. Vamos a los detalles. La Cámara de Representantes, que ya ustedes saben que investigó la compra fallida de las pruebas del coronavirus a una empresa de construcción que nada tenía que ver con productos de salud, hoy miércoles aprobó una resolución para iniciar otra investigación. Se trata de lo relacionado al desempeño del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos durante la emergencia COVID-19 en la isla. La medida aprobada lleva el número 1767. Juéguelo para el Pega 4 cuando comience la electrónica. 1767. Este proyecto fue aprobado al referido cuerpo legislativo por el representante presentado por el representante del PNP, José Pichi Torres Zamora. Será la Comisión de Gobierno y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes la que liderará la investigación, que busca principalmente abundar precisamente por las razones del colapso de la plataforma digital para solicitar el Pandemic Unemployment Assistance o la asistencia a desempleados por la pandemia o pandémicos. Decenas de ciudadanos denunciaron hace semanas que el PUA no les permitía acceder a la solicitud por desempleo tras el cierre mandado por la orden ejecutiva que busca prevenir el contagio con el coronavirus. Como resultado de la ejecución de las medidas de cierre y toque de queda, como ustedes saben, hay miles de puertorriqueños sin trabajo y quedan desprovistos 100% de sustento para llevar alimentos a sus hogares y satisfacer sus necesidades. Pues mira, a casi dos meses o más de dos meses de el decretado cierre, son 70 y pico de días, el Departamento del Trabajo informa que se han radicado 238.934 solicitudes de seguro por desempleo y cerca de 90.000 solicitudes de PUA, resultando en sobre 320.000 personas sin trabajo en nuestra jurisdicción. A pesar de las cifras provistas por el Departamento del Trabajo, la realidad es que son muchísimos más los miles de personas que en la actualidad están carentes de trabajo entre los empleados, los trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes y autoempleados que se han visto afectados. Lee la exposición de motivos. ¿Sabe? Entonces, como ustedes saben, hace un tiempo atrás, el 28 de abril, Evertech, la compañía que montó la plataforma del PUA, dice que no le cobrará ni un centavo al gobierno por montar la plataforma del PUA. Eso lo dijeron ellos el 28 de abril pasado y ustedes lo recuerdan. Entonces, han seguido ocurriendo ciertas cosas que nos llevan a pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué aquí nada funciona? Sobre el particular, sobre lo de la plataforma del PUA, la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, la licenciada Briseida Torres, responsabilizó a la empresa Evertech encargada de trabajar con la plataforma. De hecho, la propia empresa aceptó el colapso y dijo que no
facturará al departamento por el trabajo realizado en la plataforma desarrollada de manera digital, después que colapsara ante la gran cantidad de solicitudes. Y es la segunda o tercera vez que colapsa. De hecho, hoy se suponía que ya esto es Suri. Hoy se suponía que comenzara a salir el dinero para las personas que llenaron la planilla 2018, y eso tampoco va a poder comenzar hoy. El secretario de Hacienda, escuché que dijo que el viernes comienzan a salir los cheques para los que llenaron los de $1,200 para los que llenaron la planilla 2018 y no la 2019. Entonces, eventualmente, la semana que viene, los pensionados, las personas beneficiarias del programa de asistencia nutricional y otros grupos que no han recibido un solo centavo ni de los 1,200, ni del PUA, ni del desempleo, ni de la madre de los tomates. Aquí casi nadie ha recibido, hay mucha gente. Sí, hay gente que ha recibido el dinero, pero hay gente que todavía no ha recibido un solo centavo de ninguna de las vertientes, ni de los 1,000, ni de los 500 para contrapropistas, o personas que trabajan por cuenta propia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un caos total, nada sale bien a este gobierno y definitivamente, señoras y señores, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Entonces, mientras todo esto ocurre, esta tarde viendo Jugando Pelota Dura, el programa de Ferdinand Pérez, un reportero que tiene Ferdinand, que se llama Jorge Viera, se fue a la oficina del Departamento del Trabajo por el caos. Allí hay un caos con esto de, hay una fila que da cuatro vueltas por todo Atorrey para que el Departamento del Trabajo le dé un pedacito de papel. Vamos a poner un pedacito de papel de este tamaño. Vamos a cortarlo aquí. Mira, un pedacito de papel así. Para que tú pongas tu número de seguro social, tu nombre, dirección. Vamos a ver las preguntas. La persona que entrevistó Jorge Viera se llama Axel Muñiz y él se identificó como director de la Oficina de Recursos Humanos del Departamento del Trabajo. Vamos a ver lo que dice. Él responsabiliza a la gente, no es el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo está funcionando como un reloj suizo. No es el Departamento del Trabajo el que tiene la culpa de este caos. Son los mismos beneficiarios del Departamento del Trabajo. O sea, las personas que están buscando su seguro por desempleo en cualquiera de las modalidades, ya sea PUA o el seguro por desempleo regular. Vamos a escuchar lo que dijo Axel Muñiz, que se identificó como director de recursos humanos del Departamento del Trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo. Escuchen bien lo que él dice y a quién responsabiliza por este caos, que esto es la madre de los tomates, lo que está ocurriendo allí en el Departamento del Trabajo en San Juan. Vamos a escuchar. ¿Ustedes le dan para que la gente ponga qué? No, negativo. Ese papelito se le da a la persona cuando en realidad tienen puntos controvertibles que hay que cambiarlos de parcial a total. Si ellos no nos traen la orden de pago, nosotros le damos un papelito para que la persona escriba el nombre, el número de seguro social, su número de teléfono. ¿Pero qué tan seguro es poner el seguro social en un papelito que va a llegar a dentro de la oficina? Bueno, nosotros... Porque es un poquito peligroso. Bueno, es un dato importantísimo. Sí, pero nosotros lo hacemos para que el empleado poder verificarle el caso con el seguro social completo, porque si no tenemos el seguro social completo, no lo podemos verificar. Esos pero papelitos... Pero esto es un poquito arcaico hacer un papelito de este y poner un seguro social. Está bien, pero no a todo el mundo se le está llenando ese papelito. Es a muy pocas las personas que se le está pidiendo que llenen en ese papelito la información, porque volvemos a lo mismo. Hay cientos y cientos de personas que vienen todos los días y los estamos atendiendo. Son demasiadas situaciones que tiene cada persona. Las situaciones de cada persona no es la misma. Hay diferentes puntos controvertibles. El sistema está funcionando. El sistema está funcionando perfectamente. Porque yo hablé con un montón de gente en la fila y me decían que no está funcionando. La gente siempre se que los emails no funcionan. Funciona todo. Todo está corriendo perfectamente bien. Estamos con el servicarro desde el lunes otra vez y todo está en perfecto orden. ¿Qué pasa? Hay muchos. Mucha molestia.
molestia porque las personas dejaron de reclamar, pasaron 14 días. Lamentablemente, si pasan 14 días, el sistema tranca, no los deja reclamar. Otras personas le pagan vacaciones, no traen el talonario de las vacaciones, el cual tienen que traerlo. Básicamente, la culpa es de la gente, no del Departamento del Trabajo. Básicamente, eso es lo que usted me dice. Bueno, en cierto modo, sí, la culpa es de los reclamantes que han llenado la solicitud mal. Muchos reclamantes han puesto la dirección incorrecta. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté, ¿se acuerda que usted me decía que también estaba el factor humano de aquí en el lugar, que lo podían hacer mal? Sí, pero ya lo hemos arreglado. O sea, de ahora adelante usted no comete errores, solamente los comete la gente. Bueno, no es que no se cometan errores, porque todos somos humanos y en algún momento dado se puede entrar un número mal o algo erróneamente, y eso lo puede cometer pero cualquier persona. Realmente es un poquito preocupante uno poner un seguro social en un papelito así y entregárselo a una persona que no conoce. Se trabaja, estos casos del desempleo se trabajan con el seguro social. Nosotros nos encargamos de que la persona, cuando nos los da, lo depositamos en las cajas de las urnas, inmediatamente lo pasamos dentro donde están los técnicos trabajando. El problema aquí es que lamentablemente la prensa no conoce todo lo que hay que hacer. No tiene que ver la prensa, es la necesidad de la gente, porque nosotros no estamos aplicando el desempleo, estamos escuchando los reclamos de la gente. Por eso, pero es que la gente siempre está inconforme, porque la gente... Si no han cobrado, tiene que... Bueno, no han cobrado, porque ellos mismos han cometido, en la mayor parte de los casos, han cometido los errores. Incluso ponen la dirección incorrecta, los cheques llegan devueltos. Y otro tipo de información. Hay empleados que son parciales, y en vez de poner la solicitud que están totalmente desempleados, están poniendo parcial, ya eso es un punto controvertido, ya eso es algo que el sistema automáticamente, al poner parcial, no va a dejar que el reclamante cobre hasta que no se le arregle allá adentro. Muchas gracias siempre. Todo está funcionando bien, todo está como un relojito suizo, dice Axel Muñiz, director de Recursos Humanos del Departamento del Trabajo. Es lamentable. La situación es bueno cuando uno tiene a quien echarle la culpa. Qué fácil es, ¿verdad? Es la gente que llena mal. O sea, el sistema no funciona, colapsa el PUA, colapsa el sistema, no sirve, no dan servicio, no atienden los teléfonos. Entonces, es la gente la que está cometiendo los errores y por lo que no están recibiendo los beneficios del desempleo. Qué bueno es echarle la culpa a la gente y no asumir responsabilidades. Ese joven que está ahí, que ustedes escucharon hablando ahí, es el clásico servidor público politiquero que ellos defienden con uñas y dientes, aunque estén en un desastre, estén en un caos. Ellos defienden con uñas y dientes la imagen de porque le cuesta votos al gobierno y le cuesta la imagen de la secretaria y de qué sé yo quién más. Acepten las responsabilidades, acepten los errores, digan que van a trabajar para mejorar el sistema. No le echen la culpa a los beneficiarios. Puede ser que uno que otro de ellos esté teniendo dificultades o haya llenado mal la solicitud, eso puede darse, pero no le eche la responsabilidad. Y él trató de echarle la responsabilidad también a la prensa. La prensa es la mala, la prensa es la que dice lo que no es. La prensa está recogiendo el insumo de la gente desesperada, sin trabajo, sin una esperanza para llevar el sustento a sus casas. Se trata de la familia, de las necesidades de cientos de miles de personas que no han recibido el beneficio por desempleo, están hace ya 70 días, más de 70 días sin trabajar, y eso hay que atenderlo con premura. Señor Axel Muñiz, no le eche la culpa ni a la prensa, ni le eche la culpa a los trabajadores. Asuma las responsabilidades de ustedes, que son los que están haciendo mal su trabajo. Si no sirven, renuncien y dedíquense a otra cosa, ¿ok? Así que no responsabilicen ni a los trabajadores, ni a la prensa, ni a otras personas, ni a terceros, que ustedes son los que llevan la responsabilidad. No se prepararon cuando ocurrió lo que ocurrió, no se prepararon para tener un buen servicio. Asuma la responsabilidad. Mira, estamos fallando en esto. La falta de honestidad en este país de parte de los funcionarios públicos es lo que nos tiene a donde estamos. Falta de honestidad. Eso es lo que tenemos mal en este país. Eso es lo que tenemos que enmendar. Con eso tenemos que trabajar. La falta de honestidad. Esto es F Radio. Gracias por su sintonía y gracias.
Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000.